¿Qué pedo, güeyes? Estamos aquí iniciando el New Testament 4. Acerca de los videos de Misaki, la siguiente parte la voy a subir el siguiente sábado o el que sigue. ¡Comenzamos! El 13 de noviembre, las 27 compañías que trabajaban como socios de Ciudad Academia se separaron. Ellos anuncian en la ciudad de Bagaje, en algún país de Europa del Este, un torneo uno contra uno llamado Selector Natural, en donde el ganador podrá crear una norma global para el reemplazo de los Esper, incitando a otro tipo de personas con poderes sobrenaturales a que participen. Un guardia contratado por una de estas compañías, llamado Char Verla, disgustado, se queja con su compañero de todos los participantes, llamándolos monstruos horribles. Su compañero piensa que son igual a los Esper, pero que no son reconocidos ni aceptados por las personas. Char critica a los participantes un poquito más, hasta que una participante de unos 20 años con el nombre Open Days le pregunta la ubicación de la sala de espera. Char le contesta. Open Days camina hacia donde Char le señaló, pero antes de irse se acerca un poco y le advierte que tenga cuidado, porque su voz se escucha por todo el lugar. Char, que no se quiere involucrar con ninguno de ellos, suda frío. Ahora sí, Open Day se va. Su compañero le pide que vayan a buscar una máquina de café. Antes de que pudiera decir que sí, suenan unos pasos escalofriantes desde el techo, paredes y corredor. Los dos se espantan. Él pasa a un lado haciendo sonidos raros en donde debería de estar la boca. Después de que se ha ido, su compañero, sacado de pedo, le pregunta quién es él. Él le comenta que se llama Greki Reletzman, quien supuestamente usa magia. Inicia sin ningún contratiempo el torneo de la selección natural. Open Days se cambia de ropa para su combate. Aparece Touma corriendo. Open Days le mete varios putazos. Touma, con la cara hinchada, recostado en una banca, le explica que Gremlin es el grupo que se encuentra detrás del torneo. Le platica cómo fue engañado por Birdway y que por eso él tiene la responsabilidad de volver a la normalidad a las 27 empresas. Él le sugiere que huya. Open Day se niega. Ella no está ni a favor ni en contra del plan de Touma, siempre y cuando no afecte a su objetivo. Touma le pregunta su objetivo, pero ella solo le contesta: lo que ustedes, niños de Ciudad Academia, han obtenido tan casualmente es lo que el resto de nosotros, los humanos, no podemos obtener sin importar lo que hagamos. Ella entra al ring para pelear su primera ronda. Entiende que el torneo es una forma de demostrar a las personas que no todo lo sobrenatural es creado gracias a Ciudad Academia. Suena el ruido del público, el conductor presenta a los participantes, su oponente es un hombre semidesnudo de 2 metros de alto, con una antena de televisión en una mano, una antena parabólica en la otra y muchas pequeñas antenas saliendo de lo que sería una especie de mochila. Él le explica cómo funciona su poder, declara que a él no le gusta la destrucción. Open Days está totalmente en desacuerdo. Ella le asegura que la destrucción más pura no daña a nadie, sino que motiva a las personas. Ella le cuenta que lo ha investigado y que sabe que amenazó a uno de los doctores que mide el daño porque su hija de 3 años fue secuestrada. Ella le pide que disfruten su pelea, ya que más tarde ella se encargaría de los hombres para salvar a su hija. Suena un gong y ambos se enfrentan. Wasteland Strainikov es uno de los 3 líderes de las organizaciones que se separaron de Ciudad Academia. Está sentado con su laptop con mucho papeleo. Él es un hombre que prefiere evitar que las personas mueran sin ninguna necesidad. Habla con su invitado, Urgarda Loki, un miembro oficial de Gremlin. Wasteland le plantea su estrategia, que consiste en usar a los participantes del torneo, a los miembros de Gremlin y a las armas no tripuladas, que solamente pueden hacerlas caminar, para que Ciudad Academia sea más cuidadosa y tarden tiempo en atacar, mientras ellos logran convencer al mundo que tienen probabilidades de ganarle a la Ciudad Academia, que aunque tiene tecnología de ensueño y espers muy poderosos, no son autosuficientes, así que van a atacar ahí para persuadir a gobiernos y empresas para cortar su suministro de alimentos. Todo hubiera sido muy diferente si hubieran podido capturar aunque sea una sola Sister, pero ellas escaparon creando mini incendios en el lugar donde vivían.
También piensa en una medida para que muera la menor cantidad de personas, porque repito, a él no le gustan los sacrificios innecesarios. A Loki le vale verga, pero va a ayudar porque esto beneficia a Gremlin. Wasteland le pide que se encargue de los intrusos. Open Days gana el primer enfrentamiento. Tiene bastantes heridas internas en todo su cuerpo. No tiene energía suficiente ni siquiera para cambiarse la ropa. Llegan varios guardias. Le explican que hay un intruso de Ciudad Academia, pero que la van a proteger. Ella sabe que el intruso del que hablan es Touma. Se saca un poco de pedo cuando se pone a pensar de que un novato como él logró colarse a una ciudad fuertemente protegida, pero decide evitar que lo maten. Ella noquea a los 4 soldados rápidamente, corre hacia una zona restringida en un hotel, se encuentra a Touma y ella lo ataca para dejarlo inconsciente. Touma es tirado al piso, aunque permanece consciente. Llega a Wasteland con varios soldados, le pide amablemente que entregue a Touma, pero ella se niega. En el piso, Touma les advierte que el intruso que están buscando no es él. Wasteland le avisa que sabe que él ve como enemigos a Gremlin, pero que para ellos son sus aliados. Touma le contesta de que se tiene que encargar de Gremlin, pero la verdadera razón por la que está ahí es para detener a Ciudad Academia, que envió a sus mejores soldados. Wasteland despierta vendado. Aparece ante él Kiara Ransu. Él ve llamas, le pregunta qué es lo que hizo. Él dice que fue uno de los Kiaras enviados, pero que terminó su trabajo rápidamente y ahora solo está entreteniéndose para no aburrirse. Lo pone a pensar de que es muy poco probable de que Touma haya conseguido entrar, ya que si los héroes hicieran todo el trabajo, ellos no existirían. Le informa que ocupó algunos químicos que crearon cuando hicieron el Five Over Mental Out, que es como el de Raigun, pero este se enfoca en Misaki, para crear una ilusión. Él no considera ni siquiera a los civiles como inocentes, por lo que no tiene miedo de matarlos. Wasteland le pregunta por Loki. Ransu le dice que no lo conoce, pero que muy probablemente ya esté muerto. Wasteland se pone a analizar qué fue real y qué fue ilusión, pero sin darle tiempo, Ransu le da una tableta con un video de sus hijos, nietos y yernos. Van a jugar a la ruleta rusa. Hay una pistola apuntándole a cada miembro de su familia, pero solo una está realmente cargada, así que tiene 60 segundos para elegir qué pistola disparar. Si se le acaba el tiempo, Ransu va a disparar la pistola cargada. Gritando y llorando, Wasteland le pide que pare, pero al final decide la pistola que apunta a su yerno. Ransu se ríe, le dice la verdad. Todas las pistolas estaban cargadas y se les dijo a sus familiares que Wasteland iba a decidir quién moría. Ransu toma la tableta para enseñarle el video en directo, pero no hay nadie. Parece que escaparon. En una esquina aparece Touma hablando a la cámara, avisándole que va a ir a rescatar a Wasteland. Ransu se espanta, pero se da cuenta de que es improbable de que eso haya pasado, lo que significa que también está en una ilusión. Loki se levanta todo herido tosiendo sangre. Su magia le permite enviar la información de un sentido a otro. Por ejemplo, puede hacer que alguien sienta que se está quemando solo con ver el fuego. No sabe si Wasteland sigue vivo, pero su supervivencia es primero. Agarra un fajote de documentos, le pega a Ransu, que todavía se encuentra en su ilusión, lo golpea varias veces. Victorioso se para, pero cuando voltea, ve a Touma lanzándole un puñetazo directo a su cara. Para aclarar, todos estos güeyes se encuentran en una ilusión. Touma no está ahí, solo se lo imaginan gracias a los químicos de Ransu y a la magia de Loki. El guardia Shar está agachado sobre el campo nevado de menos 20 grados de la ciudad. Se esconde de unos robots Mantis con una nomenclatura Five Over Model Case Raygun que vimos en el Nuevo Testamento 1, pero a diferencia del robot que atacó a Masura, que necesitaba a un humano dentro, ahora son completamente automáticos. La tecnología en Ciudad Academia avanza absurdamente rápido. Shar con miedo ve cómo los Five Over destruyen toda la tecnología que ellos habían robado. Con solo verlas puede deducir que ellos no tienen ninguna oportunidad. Ni siquiera se puede imaginar a alguno de los participantes de la selección natural derrotando a alguno. Un Five Over lo detecta.
Él conoce perfectamente que no hay nada que pueda hacer para salvarse. Cierra los ojos, pero nunca es atacado. Se saca de pedo, pero ve que todos los Five Over del lugar, incluido el que lo iba a atacar, se concentran en una persona, que no se sabe si es hombre o mujer, con una larga gabardina y un casco. Oumuri Shuri es una participante de la selección natural. Contrario a sus 30 años de edad, su apariencia es de unos 10, gracias a un procedimiento científico. Ella usa su apariencia para desviar la atención de los enemigos, mientras sus compañeros usan los puntos ciegos que ella creó para derrotarlos. Es una ninja de la misma organización que Kurua, pero son de un subgrupo que no quiere acercarse a Ciudad Academia. Su objetivo es poder analizar los poderes sobrenaturales de sus contrincantes para poder implementarlos. Se saca un poco de pedo al ver que la ciudad fue destruida en el primer día de competencias. En el caos, logró conseguir información de que las empresas que financian el torneo tienen un as bajo la manga que llaman Gremlin. No sabe qué es lo que es. Actualmente se encuentra en las tuberías de la ciudad donde se calienta el agua. Observa a un enemigo que pueda ayudarlo a cumplir su meta. No importa si gana o pierde, solo es necesario que grabe el encuentro. Por su radio le pide ayuda a sus compañeros, pero en vez de escuchar su voz, oye a un Kiara. Sonidos de armas rompiéndose y frutas siendo destruidas suena por el radio. Ella prueba volver a comunicarse, pero la gran mayoría no responde, y los que lo hacen es para pedir ayuda porque están siendo derrotados. Un soldado se topa con ella. Ella saca su arma en forma de pala. El soldado lleva un machete que junto con su altura le da un alcance de 3 metros. Ella no lo puede esquivar, así que saca una lámpara y alumbra su espalda para que el soldado pierda su puntería. Logra su objetivo. Ahora es su turno de atacar. Ella ataca con su pala en el abdomen, pero un usuario de poderes sobrenaturales que ella tanto deseaba ver bloquea el ataque. Kumukawa María es la persona que unió al combate. Ella es la hermana de Kumukawa Seria. Ella se mete por las piernas del soldado, con su pierna le gira su muñeca, el soldado tira el machete, le pega, hace varias maromas más hasta que lo deja inconsciente. Ella, sentada en la cara del soldado, le dice a Oumuri que no existe forma en que le pueda ganar. Oumuri, que es una experta en combate cuerpo a cuerpo, al ver el combate de Kumukawa María, se dio cuenta de que esos movimientos son imposibles de realizar, lo que significa que usa algún tipo de poder sobrenatural. Oumuri decide no atacarla y prefiere ir a donde están los putazos entre los magos y los Kiaras. María la noquea para evitar que vaya a morir. Sale, güeyes, aquí terminamos la parte 1. Espero que les haya gustado y hayan llegado hasta el final del video. Les dejo en la descripción dónde leer el Nuevo Testamento 4 y el video anterior de la nueva serie spin-off de Misaki, que tuvo muy poquitas visitas, entonces vayan a apoyarlo.